Bienvenidos, citizens. ¿Cómo están? Saludos desde el sistema Corel. Hoy estaremos estrenando la sección de Infosistemas. Y qué mejor que empezar por el sistema Stanton, donde hasta ahora hemos disfrutado cada centímetro cuadrado de él. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos manos a la obra? Stanton habría sido una anomalía aún sin la inevitable intrusión humana. Con una amplia zona verde y cuatro biosferas especialmente grandes, aptas para humanos que requieren una terraformación limitada, el sistema es, desde una perspectiva cosmológica, algo inusual. Los sistemas estelares tan puramente habitables como Stanton son extremadamente raros. Mientras tanto, las ecologías divergentes en los cuatro planetas de Stanton son de gran interés para los científicos de todas las tendencias. Cuando la UEE se dio cuenta de la existencia del sistema, el imperio declaró que Stanton era un caso de dominio inminente y mencionó la necesidad de proteger y extender las rutas de salto cercanas. Sin los documentos formales de colonización, los habitantes existentes en el sistema no tuvieron más remedio que abandonar sus hogares. Con una economía en ruinas, el imperio tenía pocas opciones para explotar realmente Stanton. Fue entonces que los ingenieros navales de la UEE llevaron a cabo la pequeña cantidad de terraformación requerida y se establecieron en una serie de puestos militares, pero como los fondos eran insuficientes y las complicaciones cada vez mayores, finalmente se tomó la decisión de vender el sistema a los mejores postores. Se contactó a las megacorporaciones y se les pidió que pujaran por sus propios planetas. Se cree que los ganadores han arrojado trillones a la economía de la UE. Nos referimos a Hurston Dynamics, Sayer Industries, Arcor y Microtech. En una notable falta de originalidad, los cuatro planetas ahora se llaman Hurston, Crusader, Arcor y Microtech. Estas megacorporaciones se movieron lentamente pero con seguridad, y el sistema se industrializó completamente. Los cuatro planetas ahora están salpicados de fábricas, sedes corporativas, rangos de prueba, minas y otras instalaciones de las diferentes compañías. Solo los que trabajan para las corporaciones viven en el sistema de Stanton y habitan en las ciudades de las empresas. Hoy en día, Stanton es un excelente lugar para viajar si estás interesado en los materiales producidos por varias de las corporaciones más exitosas de la galaxia. En el sistema Stanton podemos encontrar a Stanton 1, el cual conocemos como Hurston. Es el hogar de Hurston Dynamics, un aristocrático fabricante de armas que realmente ha desangrado al mundo. La ecosfera de Stanton 1 ha sido destruida en gran parte con casi toda la vida indígena que había en ella por los procesos de fabricación y minería. Hurston construye varias líneas de armas confiables y los pilotos que buscan armas especializadas suelen hacer visitas aquí. El planeta también produce una variedad de municiones que se venden a otras compañías, y la asistencia de transporte siempre está bien compensada. Hurston siempre necesita de mano de obra barata, y es una buena fuente para los comerciantes que buscan mover precursores de antimateria. Las lunas que podemos encontrar orbitando Hurston son Ita, Magda, Aberdeen y Ariel. Otro planeta que encontramos en el sistema Stanton es Crusader. Este es un gigante de gas de baja masa que tiene una atmósfera que se puede sentir a grandes alturas. Aprovechando esto, el planeta se convirtió en un hogar de plataformas flotantes habitables que fueron construidas por los militares. Estas plataformas demostraron ser ideales para los habitantes de Crusader, ya que normalmente sus barcos de transporte comercial de gran tamaño se construían más allá de la atmósfera. La construcción al aire libre permite que el costo de estos barcos se reduzca casi un 40%. Una vez que Crusader Industries tomó el control, estas plataformas se expandieron para satisfacer sus necesidades de producción. La compañía también construyó viviendas de calidad para sus empleados, en diferentes hábitats entretejidos en las plataformas que ya estaban construidas. La sección de este planeta disponible para los visitantes es considerada por muchos como el mejor puerto de todo el sistema. Los astilleros son increíblemente hermosos, con enormes barcos de transporte suspendidos en medio de la atmósfera. El siguiente planeta es Stanton 3, o como ya lo conocemos, Arcor. Arcor es visualmente el más impresionante de los planetas hoy. Mientras que los otros planetas conservan alguna indicación de sus orígenes naturales, Arcor es casi un planeta completamente construido. Casi todo el terreno ha sido esculpido, zonificado y construido, dejando muy poco para la naturaleza. Arcor construye motores de fusión a granel para cientos de miles de naves civiles cada año. Además de las ofertas en estos motores, podrán encontrar casi cualquier cosa. El alquiler de propiedades en Arcor es absolutamente indiscriminado, y cientos de otras compañías más pequeñas se han establecido cerca de la región del polo norte de dicho planeta. Los antropólogos, familiarizados con los Xian, han postulado que Arcor es el equivalente humano
humano más cercano a un mundo de fabricación Xian. Y muchos predicen que nuestra civilización algún día evolucionará en la misma línea. Arcor es el mundo más industrializado del espacio humano, una supertierra terraformada que consiste en capa tras capa de fábricas, tanto que hoy construir estructuras adicionales es en realidad imposible. Las nuevas instalaciones están construidas sobre las existentes. La sede oficial de Arcor se encuentra naturalmente aquí, en la Torre de Arcor, que se eleva por encima de todas las demás construcciones. Arcor tiene dos satélites naturales, son las lunas Walla y Liria. Por último, nos encontramos con Stanton 4, o conocido como Microtech. Stanton 4 es el hogar de la Microtech Corporation. Es un planeta grande y generalmente frío. La temperatura es el resultado de un error durante el proceso de terraformación que llevó adelante la UEE, que condujo a una producción de nubes inusualmente densa. Microtech produce lo que conocemos como MobiGlass, una pieza ahora estándar de tecnología de asistencia digital utilizada por casi todos en el imperio. Aunque MobiGlass se ha convertido en su producto principal, Microtech fabrica una amplia variedad de productos electrónicos, incluidos los que se encuentran en los sistemas de las naves. Este planeta es un buen lugar para comenzar a buscar tecnologías avanzadas de sensores que podrían proporcionar una ventaja en la pelea de naves, lo que llamamos Dogfight. Los diferentes espacios habitables en el planeta se alquilan a compañías más pequeñas, incluidos algunos competidores de Microtech. Estos consolidaron la reputación del planeta como lugar para la investigación y el desarrollo de tecnología de punta. Además, Microtech cuenta con tres satélites naturales. Estas son las lunas Calliope, Clio y Euterpe. Por último, se suele decir a los que visiten Stanton que deben tener en cuenta que si bien el código penal del Imperio Unido de la Tierra se aplica técnicamente en el sistema, la UEE no controla la región. Escuadrones privados y mercenarios contratados pertenecientes a las megacorporaciones hacen cumplir sus propias leyes aquí. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este primer episodio de Infosistemas, por lo que esperamos les haya gustado, les haya servido, se hayan interiorizado un poco más acerca de Stanton. Y como decimos siempre, si les ha gustado el video, no olviden darle like. Si no están suscriptos, los invitamos a suscribirse. Además, pueden seguirnos en Twitch, en Facebook y en Twitter. Así que, citizens, si llegaron hasta acá, muchas gracias y vuelen seguro.